Dime algo, Don. ¡Oh, Dios mío! ¡Doc! ¡Doc! Se busca este hombre, señora. Dan $200 por su cabeza. ¿Le ha matado por dinero? Él robó un banco por dinero. Eso fue hace 8 años. Ya no es un forajido. Ahora ya no. Usted es peor que un forajido. ¡Canalla! Yo no puse precio a su cabeza. Solo voy a cobrarlo. John Pike, cazador de recompensas. Un hombre cruel y despiadado que ha olvidado el sentido de la humanidad. Pero pronto va a recordárselo el revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. Orden de ejecución. ¿Qué tenemos aquí? Me llamo John Pike. Este era Douglas Ward. Se le buscaba por atracar un banco. A Doug Ward vivía aquí cerca. Nunca causó problemas. Bueno, ya no los va a causar. Es increíble. Los cazarrecompensas me revuelven las tripas. La ley es la ley, Sheriff. Yo trabajo dentro de sus límites. Está bien, vamos dentro. Le autorizaré el cobro. Vamos, habla ya. Veo tus 10 y subo 10 más. Maldición. Es mucho para mí, Brody. ¿Tú vas? Paso. Vale. Marie, cariño, yo te pago el doble por el doble de lo que le haces a él. Oh, sí. Espera, así no. He dicho que quiero el doble. Así. Eso está mucho mejor. Hey, Johnny. Ven aquí. Te veré luego, nena. Has liquidado a ese tipo en nuestras narices. No sabíamos que se le buscaba. A mí el dinero no se me escapa, Joe. Por eso eres el mejor. Una bonita pistola, Johnny. ¿Me dejas verla? Solo hay una forma de que toques esta pistola, Ed. Y no precisamente pidiéndomela.
Eso me recuerda a un tipo que cacé en Denver hace un par de años. Le pregunté si me dejaba ver su pistola y él amablemente me la dio. Le maté con ella. Me llevé la recompensa, sin disparar ni una sola de mis balas. ¿Quieres jugar unas manos, Johnny? Parece que estás de suerte. No, hoy no tengo ganas de matar a ningún tramposo. Y además, tengo otros planes. Hola, señorita. ¿Bailamos? ¡Eh! Déjame un poco de agua. ¿No tenías un cliente? También tenemos que refrescarnos. Permíteme, Marie. ¿Es que no te desnudas nunca? A veces, señora. Otra semana con este calor y la gente va... Esa arma. Este hombre es Han Bemis, buscado en 3 estados. ¿Y qué me dice de ese joven de ahí? Un transeúnte inocente que estaba en la línea de fuego. Sería un transeúnte para usted, para nosotros es Ben Morrison. ¿Quién? Muy pronto lo sabrá. Mientras tanto está detenido.